Sale. Sí, ya me escuchan. Buenos días, chicos, chicas. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Quién tengo aquí? Buenos días, Andy. ¿Cómo estás? Sandy, buenos días, good morning, how are you? Hi, teacher. Hey, nice to listen to you, Richard. Perdón si no contestaba, es que mi micrófono, bueno, de por sí la aplicación como que no me sirve muy bien a mí. No, we are the same. Tengo que hacer un par de movimientos aquí en configuración. Intel ya empieza a funcionar. Pero ya estamos aquí. Nada más déjeme le contesto a Manzanita que está teniendo un poquito de problemas. Nada más para decirle que lo espero. Fernanda también. Sí, pero de ahí en fuera, pues todos están entrando. Ok, ya. Bueno, jóvenes. Pues, this is the weekend. Yes, finally, it is the weekend. Nice. We can have a rest. Yes, Saturday and Sunday, a little bit. No classes. Just in your house. And, well. Sleeping a little bit more. Yes. In many things. What's going on with Elizabeth and Pablo? Elizabeth. And now Sandra is calling. Okay, vamos a empezar entonces. Ignoro cuál sea su llamada. Ahora Raulito, que no tiene enlace. Ay, Raulito. Wait. Déjame ver si tengo aquí su. Acá está. A ver. Ryder is Raulito. Rachel. Porque estoy recibiendo muchas llamadas. La verdad no lo sé porque estoy recibiendo muchas llamadas. Pero si contesto me saca de aquí. Entonces espero que ahorita solito el sistema se vaya arreglando. Sale, iniciamos. Entonces, estaba en esta presentación. Ok, nada, deje que llegue. Ahí está. Ok, so, we check this
Listening of Yesterday en The objective of this lesson is to refer back in a conversation and the phrases you can use to go back to information you say in a conversation. Okay, so yesterday you told me how Adam, Celia, and Greg use specific phrases to go back in the conversation and to bring this information back, valga lo que estoy diciendo, in a conversation, okay? So Adam, ustedes me dijeron, bueno, es que Adam lo que está utilizando, as I was saying, companies are definitely more family friendly. ¿Cuál es la frase que está utilizando Adam? As I was saying. Yes. Y bueno, después me dijeron, y Celia. All right. Celia está utilizando I think. Companies need to attract and keep more employees. Okay. Ella no utilizó, pero le podemos poner una. All right. I mentioned companies need to attract and keep good employees. Esa es la que ustedes utilizaron yesterday, enlazando esta conversación, enlazando en este comentario. All right. And then Greg. And going back to what you were saying about benefits, a lot more people are being encouraged to telecommute instead of working at the office. Okay, so identificaron ustedes correctly, yes, correctly, how to refer back in a conversation. Okay, ya tenemos claro. Nos hace falta solamente un poco más de práctica. That practice, we will do it today, and then yes, we pass to the other conversation strategy. So this is the number one. Las frases que están ahí en esa conversación en azul, casi casi hasta abajo. You mention and I mention. As I said, as I was saying. Like I said, like I was saying. Going back to what you said or going back to what you were saying. Entonces, podemos también mezclarlas, podemos también hacer diferentes combinaciones to use effective vocabulary. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a hacer ahora one exercise. Bien, nosotros tenemos this exercise, yes, y permítame tantito. In our book, let me just check the page because we have this exercise. Ah, sí, aquí está. In our book, yes, la página es 135. Yes, 135. Y ahí tenemos. Natalie, the same problems. Okay. Okay, so en esta página 135 tenemos esto. ¿Qué son? Remember, trends in society. So por eso es que pongo la instrucción. Using the trends below, use them to talk about what social changes
Have you noticed in each case? Write your opinion on your notebook and then discuss them with your mates. Okay, so tenemos four trends in society: education, lifestyle, communication, and entertainment. Entonces empezamos a sacar su libreta para ir anotando, yes, the trends that we can check and we can analyze in each specific case: education, lifestyle, communication, and entertainment. Ok, entonces sacamos libreta. Cuatro y manzanita, ya entré. Ok, thank you. Ok, entonces ya tenemos libreta. ¿Sale? Ok, ponemos la primera como título. Yes. Right there in your notebook. Trends in education. Ese es el primer título que vamos a manejar. Trends in education. Entonces estamos anotando in your notebook. Trends in education. Sale, ahora sí, pido tu participación. All right, pido tu participación. Déjenme sacar voto para ver quiénes están. Yo creo que está casi ahí. La gran mayoría. Sale. Entonces ya tengo aquí mi lista de los que estamos en clase. Bueno, está cargando. Ahí está. Nos quedamos entonces, que es in the title, Trends in Education. Sale. ¿Qué trend, qué tendencia, qué cambios you notice in education? Ok, dime un cambio, please. Raúl, Rachel, Ricardo, Sandy, Ángel, Manzanita. Tell me one change you notice in education. One trend you notice in education. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Alguien, denme una opinión, please. La communication. Yes, entonces estamos ahí, le vamos a poner abajo one. Yes. We have virtual classes. Ese es el trend que tenemos. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer with each trend that we, que ustedes opinen, que ustedes traigan? Lo vamos a unir, ¿sí? Con uno de los connectors
que ustedes ya empezaron a usar. Y ayer tuvimos, a lot of practices. Yes, Wednesday we have, the same, many practices. All right, so ahora tenemos virtual classes. ¿Cómo podríamos decir en lugar de ir a la escuela? ¿Cómo podríamos decir en lugar de? Acuérdense qué conector vamos a utilizar. ¿Cuál sería el conector correcto para decir en lugar de? ¿No te acuerdas? ¿No? Bueno, te ayudo en ese, ¿ok? ¿Sí se acuerdan de instead of? Entonces anotamos ahí instead of. Y vamos a anotarle entonces cuál es el otro trend. Going to classes. Going to classes. ¿Sale? Entonces, Richie, ¿cómo quedó el trend number one? We have virtual classes instead of going to classes. Ok. Yes, that is the trend number one in education. ¿Qué otra cosa? What other trend you notice in education? ¿Qué otro cambio you see in education? Y ustedes tienen muchos, ¿eh? Ustedes sí pueden hacer un balance de your education right now and your education hace 5 años. Porque sí ha habido cambios cada año. ¿Sí? Y no estoy hablando particularly of your school. No. Estamos hablando de a nivel nacional and in the complete planet. ¿Qué otro cambio han visto you in education? Tell me, guys. Ustedes son muy, muy inteligentes en eso. Tell me, guys. What is the trend in education? My microphone doesn't work. Okay, manzanita. Thank you. Another change, please, students. Que podría ser que ya es más sencillo encontrar la información. Okay. All right. So how can we say that? ¿Cómo podemos decir eso? Okay. Vamos a ver el trend. Information, ¿verdad? So, número dos, information. Easier. Information is easier. Acuérdense de unos, sí, hay varios en realidad, no, no es uno nada más. Acuérdense del conector, ¿yes? De razón. ¿Cuál va a ser un conector de razón?
¿Cuál es el conector de razón? Because, exactly. So, ¿cómo iniciamos? All right, information is easier because. Because what? ¿Por qué la información es más fácil actually? Because what? Because find in the internet. Because we have internet. Ahí está. Information is easier because we have internet. Y estamos utilizando because. Okay. La verdad no sé qué pase con Sandy, que está hable y hable. Perdón, pero tengo que seguir en esto. Ok, entonces ya tenemos two trends in education. Let's go with life. Teacher, sobre eso, ¿no puede usted invitar en donde dice mostrar participantes? Ya les di, porque ya les di en pedir unir, ya les di en ¿cómo se llama? Ya metí otra vez sus correos electrónicos. Pero sigue, no sé si sea falla del sistema, y es que no me quiero mover de aquí porque pues luego graciosamente o por alguna razón hay otra sala abierta. Sí, con ustedes no me ha pasado. Con ustedes nada de esto, pero por ejemplo en semestral luego me pasa que abren otra sala con mi correo electrónico, pero que tengo de teléfono. En teléfono tengo un, es más, bueno, pertenece a Microsoft Teams, ¿sí? Y muchos se meten ahí. Entonces, en ese correo de teléfono, no. Y es más, ayer estuve un poquito, en el estira y afloja con los de SEME, con el semestral, porque me decían, déjeme entrarle, pues no te veo aquí. Déjeme entrar. Y ya después me pusieron ahí, ya alguien, por fortuna puso, es que mire, estoy aquí. Y ya puso, le dije, ese es mi correo de teléfono. Ya le puse el que es. Ah, perdón, y ya se conectó de este lado. Entonces sí, bueno, yo esta cuenta de Microsoft Teams la creamos casi casi al inicio por una conferencia que nos dieron, pero yo la creé en mi teléfono. Todavía no había puesto nada de Microsoft Teams en mi computadora. Entonces, a veces creo que aparecen dos cuentas. Y como las dos cuentas dicen, no, bueno, uno dice Castro y el otro dice Manuel Castro, pues obvio, ustedes ven ahí, pues se meten, ¿verdad? Y pues, a lo mejor por eso están allá. Entonces, no quiero abrir la otra porque pues, voy a estar en dos y no, ese no es el objetivo. Ya de todos modos, ya les dije, no se desesperen, aquí estoy, espero el momento que ustedes entren y ya les mandé todo. ¿Sale? Entonces eso es. Bueno, ya vimos el trend of education. Vámonos a lifestyle. In this picture, as you can see, where are these people? ¿Dónde está esta gente en lifestyle? What is that place? Is that place the school? Obviously no. ¿Is this place the bank? No, it's not a bank. ¿Qué lugar es ese? Ahí donde está en la pantalla y que también puede ver ustedes en su libro en la página 135. What is that place? Lifestyle.
¿En cuál Quizá teacher? pues en la que está al lado de Education, ahí donde dice Lifestyle. Yes, where is? We say school, no, it's not a school. A bank, no, it's not a bank. What is this place? Restaurant o Restaurant. fast food. Sí, vamos a cambiarle entonces ahí eso. Nada más invierte las palabras. Diríamos fast food restaurants. Entonces, número dos, la fast food restaurants. Vamos a ponerle en esa have. Been a good option. Fast food restaurants have been a good option. Denme una razón. Why? Fast food restaurants have been a good option. Una opción para qué, profe, perdón. Why fast food restaurants have been a good option? Because Because, buen conector exacto. Because. ¿cómo sería? Si llevas prisa, te atienden rápido, te dan rápido la comida. Because you have your food fast. Por eso se llama fast food restaurant. Ok, entonces, ¿cómo pusimos? ¿Sale? Fast food restaurants have been a good option because you have your food fast. Ahí está. Casi casi le repetimos la idea, but it's okay. It is okay. Okay, another idea for lifestyle. Vamos a meternos aquí en lifestyle. Vamos a meternos, aunque no tiene una relación con con esta image, pero pues es parte de. Ok. Díganme algo de ¿cómo se llama? Del trabajo. Ok, del trabajo. Por ejemplo, ahorita que se está dando a lot this trend that all the jobs, all the works, yes, need to be balanced, yes, for boys and for girls. All right. So, eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Porque antes, well, only boys, boys, boys. Yes, girls for specific jobs. Pero ahorita, pues, podemos ver en in the construction company, girls participating. Yes, building a house, building a big structure. Yes. And we can see gears
Yes, in working in different areas. Yes. Okay, so eso es parte del lifestyle. ¿Cómo diríamos? Tráigame un trend de los trabajos. Ándele, chicos, si pueden, tráigame un trend de trabajos. ¿Qué me pueden decir de eso? Les estoy ayudando para que ustedes ahorita, porque en el siguiente trabajo ustedes tienen que participar, guys. Entonces, come on, que brillen las ideas with you. No, ninguna idea, guys, come on. Ya les di pues una buena parte de la idea. Ok, a good balance in the workplace for boys and for girls. ¿Cómo podemos estructurar one trend in lifestyle? ¿A ustedes lo estructuran solos y solas? Come on, guys, you can do it. Tell me one trend in society. Tell me one trend about lifestyle. ¿Qué es? TikTok. TikTok, okay, that is another one, okay. TikTok application, ajá. Is one trend in the society. Ok, TikTok application is. Vamos a ponerle being. Acuérdense que estamos utilizando los passives. Ok, TikTok application is. Being. Acuérdate que estaba con ING. Being. Is being used. Acuérdense de este linker. ¿Cómo decíamos debido a? What is the linker of debido a? What is the linker? ¿No nos acordamos? No, chao. No. Due to. Allí lo estuvimos viendo. Due to. Due to. Y ponemos algo simple. It is a good application. It is a good application. Entonces, ¿cómo quedó? ¿Alguien me puede repetir toda la idea que ya se me fue? TikTok application. ¿Qué seguía? Ok, ahí está. Ok, ya tenemos dos ideas por lifestyle. Ok, vámonos abajo a communication. Communication. Ok, what is the trend? Yes, in communications. Come on, aquí ustedes son los expertos porque ustedes manejan de technology. Ok, pero nada más quiero two ideas with communications. Ok, ¿qué trend me pueden decir de application?
the application, the communication. What trend can you tell me? ¿Qué cambio you can tell me of communication? You are the experts here. Communication, come on guys. Piénsenle en una, en diferentes ideas. ¿Qué idea me pueden dar of communication? Hermano, ustedes aquí son los principales. Communication. Pero sobre lo que sea de la comunicación, profe. Yes, communication. Now we watch. Bueno, ahora nos podemos ver aún con la distancia por lo de, por ejemplo, las videollamadas. That is excellent. Okay, that is an excellent example. Ahí también sería de este. Acuérdense que ya les dije what is the connector of en lugar de. Okay, so podemos poner actually. Actually, we can y lo que estábamos viendo yesterday in the conversation, we can telecommute. Actually, we can telecommute. Vamos a utilizar otro conector mejor. Acuérdense del conector de este como resultado. How do you say como resultado? How do you say como resultado? Es casi casi the same in Spanish. As a result, excellent, Rachel. So then we have actually we can telecommute as a result. Of technological advances. Yes, technological advances. Technological advances. Entonces quedó, actually, we can telecommute as a result of
technological advances. Ya tenemos one in communications. Yes. Necesitamos another idea for communications. Another idea for communication. ¿Qué pueden traer ustedes? In communication. ¿Qué me pueden traer, chicos, chicas? Ándale, díganme algo de este de telecommunication. Telecommunication. Communications. Díganme algo de lo que tienen ustedes en casa, technology, your instruments that you use for this communication, the technology that you use for this communication. Okay, ¿qué me pueden decir? Okay, ¿qué me pueden decir de todo lo que tienes en casa de este de electronics? Tell me. Ah, tell me about video games. Yesterday we checked video games and yesterday Pablito said as Pablito was mentioning something interesting in the video game, how many participants are playing in one video game? That is communication, okay? ¿Qué me pueden decir de esa, this kind of communication with video games? Bueno, es que ahí en el juego en sí, como es de 100 participantes, puede ser, creo que en dúos o ya en equipos de 4. Ok, bien, bien, bien. Anteriormente, hace 20 años, pues, tal vez todavía no habías nacido, ¿verdad? Porque todavía, pues sí, ¿no? ¿Tú crees que hace 20 años la gente de ese momento podía hacer eso? Podía jugar con alguna persona de, y vamos a hablarle de a nivel nacional nada más, alguien que viviese, no sé, en esta área de Texcoco, Chiconcuac, Papalotla, Tenco, Tezoyuca, pudiese jugar with another person of Sinaloa, another person of Veracruz, Hidalgo, Morelos. ¿Sí podíamos hacer eso? ¿Yes or no? No, claro que no. Ok, entonces es la parte que podemos poner. Sí, ahí había un trend. Ese es el cambio que quiero que bueno, vayan identificando. Es un ahorita se me prendió el foco. All right, to say this trend. Sí, entonces, ¿cuál es nuestro trend? Video games, ¿verdad? Entonces así iniciamos para este communications. All right. Video games. Are. Being played, video games are being played razón. Because
You can play. With a person from a different place. Ok, ya tenemos two for communications. Ahora nos vamos al siguiente trend, that is entertainment. Yes, entertainment. Y aquí también tenemos many, many trends, yes, in society. Ok, estamos hablando de entretenimiento, all right? Pero no solamente entretenimiento outside of your house, also in your house. Ok, this entertainment, yes, that actually during this process of coronavirus, yes, you, Richie, Rachel, Sandy, and all the students, you are participating in this process because you are in your house, because you can't go out, all right? So you need to look for good or nice forms to entertain yourself, correct? To have different activities in your house, yes, to have a good moment, you and your family, okay? So, ¿qué entretenimiento actually, yes, tenemos? What is the trend? ¿Sí? Que antes no lo experimentábamos y que ahora sí lo tenemos en tu casa. Sí, porque esto es, this trend is in your house y también afuera de tu casa, ¿ok? Para que no solamente pienses en una, alright? So, ¿cuál ha sido el cambio? What is the trend for entertainment? Netflix, o sea que... Netflix, perfecto. Exacto, estaba pensando lo mismo, ¿eh? Desde hace rato, dije, ojalá y se les prenda y mira, sí. So, Netflix... Yes, is being watched. Netflix is being watched. Como ya tenemos the majority Netflix in your house, ¿a dónde ya no vamos? ¿A dónde ya no asistimos? Al cine. Al cine, exactly. All right. So Netflix is being watched instead of going to the cinema instead of going to the cinema. Okay, entonces ahí tenemos one trend, Netflix. La gran mayoría y algunos que tenemos también this application or this home site that is called Cinepolis. Y si ya no quieres ir to the cinema, yes, instead of going to the cinema, boom, you pay
for this movie and you can have it. Yes, at home, watched the same like you were in this cinema. I mean, personally, I prefer the cinema, pero ahorita no puedo ir, obviously, right? So I have a second option. Yes, Netflix or another companies or another applications. Okay, or why not? Yes, go to Walmart or go on Amazon online or another application and buy the CD movie. So, wow, we have many, okay? Another entertainment, otro tipo de entretenimiento que actualmente tenemos y que no lo teníamos antes. Aman, chicos, piénsele, piénsele si tienen varios. You have many. YouTube. YouTube, exactly. Yes. Yes. Ah, y aquí tenemos, tenemos YouTubers, tenemos tutorials, tenemos films. Uf, tenemos infinidad en YouTube, ¿ok? So, that is the trend, ¿ok? YouTube is a good, is a good system, vamos a ponerle así, YouTube is a good system because YouTube is a good system because I watched, I watched tutorials for different things. Yeah, y ya pusimos 2, 4, 6, 8 trends in society. Que son más, chicos. I mean, we have many changes in society. We have many trends in society. Ok, yes. Ya quedó eso en la libreta. Yes, nice. Ok. Sí, aquí está. Ok. Sacamos su libro. Y ahí nos dice en the instruction. Page 150. ¿Sí? Una revisión más. One more review. One more practice with linkers. Using the statements. Rewrite them using linking words and your personal opinion. Entonces, vámonos rápido a la página 150 y ahí vamos a ver este ejercicio. ¿Alright? Y nos dice una idea primero. ¿Ok? Y al final nos pone in brackets, ¿sí? El conector que tenemos que utilizar para reescribir esta oración. ¿Sí? La analizo primero, la comprendo, número 2 y número 3. Lanzo entonces. Sí, mi opinión con esta. Nos dice la número uno. I think it is better to get around by bicycle.
than to drive your car everywhere. ¿Sí? Bien, solamente tenemos que insertarle, porque ahí la oración está incomplete. ¿Y cómo quedaría? I think it's better to get around by bicycle instead of driving your car everywhere. Por eso te decía, número uno, sí, leo, y número dos, comprendo. Y número tres, ya lanzo lo que tengo que poner. Entonces, vamos a unir, ¿yes? Vamos a unir esas dos. Sí, tenemos ahí two clauses, ¿yes? Bien, espero que estén en la página 150. Ok, te ayudo con una más. Ustedes también ayúdenme a mí. I am concerned that carbon dioxide levels are rising because of increased burning of fuels. ¿Dónde vas a insertar? Ojo, no porque en la primera la inserté, ¿sí? En todas quiere decir, ah, pues la voy a poner, no. En algunas, como es el caso de la número 2, tienes que quitar un conector que está mal escrito tal vez y poner el que está in brackets, que es el más adaptable. All right? So, algunas veces tienes que quitar un conector para ponerle otro. ¿Sí? Y en otras ocasiones tienes que conectar dos two clauses. Okay, so particularly in the number 2, ¿qué vas a hacer? What are you going to do? Quitamos because of y ponemos due to. Exactly. Entonces, bueno, también para facilitarte en because of time, yes, puedes ahí tacharle esa in your book, ok, y abajo en la raya solamente poner due to. Entonces, ahora sí, como luego me dicen, ah, ya se escucha mejor, exactly. ¿Por qué me dices ya se escucha mejor? Porque ya estás aprendiendo, ¿sí? A dar un buen entendimiento y comprensión de las oraciones. I am concerned that carbon dioxide levels are rising due to, y ahí nada más le agregaría the increase, due to the increase burning of fuels. ¿Sí? Y ya está, the number 2. Entonces, así for the number 3, 4, 5, 6, and 7. Ok, traten de resolverlas, ¿sí? Y ahorita checamos together. En lo que veo, ¿quién nos ha metido para insertarlo? ¿Qué te pasaba, Sandy, que no podías entrar? Ah, es que trataba de conectarme a la computadora, pero como que no agarraba. O sea, estaba, sí, me metí al correo, pero no me aparecían las clases en las que tenía que entrar. Y el teléfono no tenía nada de pila y mi mamá estaba usando el cargador. Entonces, por eso no podía. Es que como me estabas llamando también, como ahorita Elizabeth y como Pablo, no es que no haya querido contestar, sino que no quería salirme de aquí, porque si me salgo, se corta y otras cosas. Ahorita Pablo me está llamando, Elizabeth, que también me está llamando. Creo que Elizabeth es del semestral, pero pues... Según yo, no hay ninguna Elizabeth. No, creo que es Elizabeth de semestral. Pero pues bueno, como ella, pues es así como muchos de ustedes quiere avanzar más, en ciertas ocasiones, se mete a las clases. Dicen, ¿puedo meterme a nada más escuchar? Yes, why not? No, ya. Sale, entonces espero un par de minutos para esto.
¿Quién ya terminó? ¿Nadie? Si no han terminado, no hay problema. I wait. Ya, teacher. Ya, ok, Sandy, número uno. Another student finishing. Richie, you finish? Rachel, you finish? Ya casi, teacher. Okay, espero, espero, sí. Bueno, en lo que termina les digo, les voy a dar 2 minutos con Sandy. Sandy. Okay, Sandy. Right here we have these 4 pictures, okay? Okay. And you have to tell me trends in society. Okay, so te perdiste esta clase, ¿verdad? De esta parte. Sí la tengo, teacher. Es de que hicimos las oraciones de telecomunicaciones, videojuegos, Netflix, okay. Y YouTube, ¿no? Okay, education, do you have the sentences of education? Ah, no. Sí, por eso te estoy preguntando eso. Okay, education, what is the trend? What is the change you see in education?
online classes. Okay, so ahí le puedes poner we have online classes. Ajá. Ajá, ok. Cambiamos estas online clases por cuáles. ¿Cuáles teníamos antes? Presenciales. Exactamente. Entonces, pues las cambiamos, ¿verdad? En lugar de... Do you remember how do you say en lugar de? Y apenas lo acabas de ver en las oraciones que realizaste. Even so. No. Ya se me olvidó. Instead of. Ah, okay. Okay, so we have online classes instead of. Okay, and how do you say atender? Attend. Attending school. So there is one trend in education. Yes, in the second picture, where are people? In a bank? No. In a school? No. What is the place in the number two? Ay, se ve raro, ¿una tienda? No. It's like a kind of a store, but yes, check where there are people. Are lining up, they are waiting. In front, you can see like combo number one, combo number two. Sí, también pues, se ve raro. Yes, it's like when you go to these places. Yes, and can I have the meal number one? Yeah, the hamburger, french fries, and soda. Ah, fast food. Fast food restaurants, exactly. That is the trend in society, yeah. So, fast food restaurants, ¿qué podemos poner? Fast food restaurants are being a good option. Yes. Fast food restaurants are being a good option. Tell me the reason. Tell me the reason. Because exactly. You use less time. You use less time, exactly. Ya tienes ese trend for lifestyle. Ok, vámonos a ver entonces de sentences. Ahora sí. Ok. Participants, okay. Sandy Richard. Okay, espero que todos creo que Nelly es esta Natalia. Pablito sigue hablando, pero no sé cuál sea su razón. Sorry, Pablito. I am in class in this moment. Sorry. Ok, ¿cómo quedó the number three for you, Rachel, for example? On the road is still a problem in spite of their hustling in progress. Claro, pero nada más aumentaste palabras. Claro, introduces bien in spite of. Espero que hayas borrado también la coma. Ok, so I am worried that congestion on the roads is still a problem in spite of improvements.
Lo demás no es necesario. Yes. In spite of improvements. O so, si le escribiste eso, nada más táchale. There have been improvements. Táchale el resto de la información que no es necesaria. Right? Ok. Richie, the number four. Yes, teacher. It's annoying that people often throw away. No. ¿Así es, así? Me perdí, profe, perdón, es que como no tengo mis lentes. Hola, plastic pasa? Bottles. Even though recycle team. Exactly, pero y ahora tú te comiste una palabra. Ok. It is annoying that people often throw away plastic bottles even though you can recycle them. ¿Mm? Bien, vámonos with Sandy, with the number five. Yes, teacher. I think we should use things like listerine as a clean product so that we won't need to buy so many toxic chemicals. I think should things like lemon juice as a cleaning product so that we won't need to buy so many toxic chemicals. Anchita, the number six. Superman, Sanita, Superman. Ah, ahora entiendo por qué llevabas tus sudaderas de Superman. Because you're Superman, Sanita. Superman, please. Manzanita. Teacher, creo que Manzanita puso en el chat que no podía hablar. Ah, yes, que no pude utilizar tu micrófono. Thank you. Remember me. Ok, so regresa entonces with Rachel. Sorry. The number six, Rachel. We should reduce our energy use in order to we can protect the environment. Bien. En realidad las estás haciendo bien, nada más que ahí hay un mínimo problema, Rachel, que en ciertas ocasiones pues puedes omitir. It means not to use many words para que hagas tus oraciones más pequeñas. ¿Vale? Entonces aquí sería the number six. We should reduce our energy use in order to protect the environment. In order to protect the environment. Okay, nice. And the last one, please, Richie. Yes, teacher. It worries me that obesity in children is becoming more a problem as a result of unhealthy eating habits. Perfecto. Perfecto. Yes, good solution. It worries me that obesity in children is becoming more of a problem because, I mean, as a result of unhealthy eating habits. Perfecto. That is just perfect. Okay. Bueno. Cerramos el libro y regresamos a la libreta. Okay. Bueno, este es the evidence. This is the evidence for today's. Yes, in the platform. Okay, this is the evidence, all right? And vamos a ver aquí yo les pido, using images below, write a matter, a trend,
and then analyze what the best solution is for each case. Okay, so I tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 different problems. 8 different problems, yes. 8 different trends. Recuerda que el trend lo debemos de cambiar por algo mejor, right? For your planet, for you, for me, for the complete people in the planet. Yes. So what can we say, yes, to have a good, well, let's put solution. That is not a solution, right? A good, well, solution for these problems, okay? Vamos a ver, por ejemplo, ahí este... Tenemos una imagen, ¿sí? De air pollution, toxic chemicals. We have animals, okay? Protection of animals. Tenemos wind turbines, tenemos trash. Ah, and we have people planting. Yes, fruits and vegetables. Porque ya no podemos salir. Let's put the case of this coronavirus. ¿Sí? Entonces, si tienes un espacio in your house, a green space in your house, well, maybe you can plant different fruits or vegetables, and maybe you can produce your food for you. Yes? Okay. Entonces, tenemos que utilizar lo que ya aprendiste, es decir, todo el conocimiento previo para cerrar en esta clase. ¿Sí? En los 9 minutos que nos hace falta, ¿sí? Para cerrar esta clase bien de todo lo que has aprendido, ¿sí? Desde esta diapositiva, que es refer back to the conversation, yes, trends in society, connectors, que estuviste utilizando ahorita conectores, y ahora, yes, a estas. ¿Sale? Entonces, en la primera imagen que dice ahí Environmental Matters for 2019. Yes, y que tenemos ahí we can see the ocean with animals. We can see the forest, the jungle with animals. Okay, que es algo similar a lo que pasaba in the movie Avatar. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el ser humano with these spaces? ¿Qué está haciendo el ser humano con estos con with these spaces of animals? ¿Qué estamos haciendo? Digo como humanos, ¿ok? No es necesariamente que tú lo estés haciendo. ¿Qué estamos haciendo como seres humanos with these spaces of animals? Destruyendo sus hábitats. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí, para la número uno, ¿ok? Para la número uno, ¿ok? Podemos poner people, iniciamos con la número uno, people, can protect. People can protect natural areas. Sandy, ¿cómo decimos en lugar de? ¿Ya se te olvidó? Decir inside. No. Espera. Apenas te la acabo de decir, señorita. Otra instead. Vez con instead of. ¿Qué okay. se parecen? So, como mi valoración, people can protect natural areas instead of. ¿Cuál es el problema que tenemos, Richie? Instead of what? ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? ¿Ya lo dijiste? Lo que me dijiste hace rato.
Instead of. Que destruimos sus hábitats. Yeah. Instead of destroying natural habitats. Natural habitats. Entonces ya tenemos la número uno, ¿ok? La de al lado, ¿ok? ¿Qué es lo que regularmente hacemos con estos lagos o ríos? Remember what is the difference of a lake. ¿Sí? El lago se va creando gracias a la acumulación de agua que muchas veces la naturaleza ayuda, como es la lluvia. Yes. Y entonces es una porción de agua pues grande, ¿verdad? Porque se va acumulando, acumulando y pues hasta que se crean estos lagos y también hay vida ahí. O el río, que una de las, pues una de las cosas que tiene un río es que inicia en el mar y termina en un mar, ¿sí? Es un recorrido muy grande, ¿sí? Pues bueno, esa es la diferencia entre un río y un lago, ¿sí? Y digo inicia, no es porque aquí inició, no, sino que regularmente sale o tiene, ¿sí? Pues está junto a un océano, ¿sí? Y de ahí se hace la franja, pum, 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 ¿sí? La franja o la línea del río, ¿sí? Sale, sigue, 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 sigue la línea y se dirige hacia el otro lado o hacia otro lado del mar, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias entre un lago y un río, ¿ok? Pero, ¿qué hacemos a veces con los lagos y los ríos? ¿Sí? Los seres humanos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los qué? Contaminamos. Exactly. Okay. So, what is the trend? What is the trend in society? Tenemos que utilizar, ¿sí? El trend, tenemos que ver what the trend, qué cambio podemos hacer, ¿sí? Y conectarlo con uno de los conectores que ya tenemos y que ya sabemos usar. Okay, entonces, vamos a utilizar el contraste, ¿verdad? What is the word for contraste? ¿Cuál es la palabra que estamos utilizando for contrast? Acuérdense, chicos, even, chicas. Exacto. O alto. Although. Ok. Entonces vamos a iniciar con esa. Although. People, although people, don't have to contaminate lakes. Although people don't have to contaminate lakes, comma, ¿cuál fue tu idea, Sandy? ¿Qué fue lo que me dijiste? Le dije todo. No, sí, ese fue el conector, ya lo utilizamos al inicio. Pero cuando te dije, tell me the matter, tell me the trend, ¿qué pasa en estos lagos? ¿Y qué me dijiste? Sí, que los contaminamos. Ah, ok. Entonces ya lo utilizamos. All the people don't have to contaminate lakes, coma. People. Don't people don't
care. People don't care about this. Así se queda. People don't care about this. Ok, la siguiente picture, ¿qué es lo que ven? The next picture, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Cómo se les llaman esas cosas? La que está al lado del lake o river, ¿cómo se le llaman esas cosas? No son fumarolas, no. No, ¿qué pasó? ¿O dónde es? ¿No es este? Estamos en esa, no te veo. Estamos, hicimos la número uno de la primera imagen, ¿sale? Luego hicimos la segunda imagen, la que está al lado. Ah, no, entonces los... Sí, tú estás en la de abajo, no. ¿Tú crees que bueno, sí, pero no? Vos... Sí, 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 está. Está bien, ya vi. Energía hay. Energía hay. Ay, ese me olvidó. Bueno, esas cosas que ven ahí, sí, estamos así como en línea, la primera, luego la segunda que es el lago, la tercera en donde ven esas cosas como un palo con tres palitos ahí. Esas le llamamos wind turbines, ¿sí? Sí, porque están, son turbinas de aire, ¿sí? Utilizamos el aire para producir ¿qué? No creas que nada más, ay, para que se vean bonitas ahí, no. Esas se utilizan para producir energía eléctrica. Y utilizamos el aire, la naturaleza. ¿Ok? ¿Sí? Sale, entonces vamos a poner we are using wind turbines. We are using wind turbines. ¿Para qué les dije que estamos utilizando estas wind turbines? ¿Para qué les dije? Para producir energía. Ok. In order to produce. In order to produce electricity. In order to produce electricity. ¿Ok, chicos? ¿Yes? Vámonos con una más. Sí, ahora sí, la que está abajo, la segunda línea. ¿Sí, Richie? La primera, ¿qué es lo que ves que está saliendo del tubo, Richie, Rachel, Sandy? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese líquido? ¿Cómo le llamamos? No son los desechos. Exacto. ¿Y cómo le llamamos? Acuérdate de vocabulary. Toxic chemicals. Entonces iniciamos así. Toxic chemicals are being
Throne. THROWN. Okay, so toxic chemicals are being thrown despite of it contaminates water. ¿Sale, chicos, chicas? ¿Sí? Bueno, aquí le paramos porque ya es tiempo, ¿ok? Entonces, ¿sí? Evidencia de estas oraciones, son 8 oraciones que hicimos, evidencia de esta página del libro y evidencia de estas 4 oraciones que hicimos hoy. Nos hizo falta 4, ¿sí? Las finalizamos, ¿sí? El próximo miércoles. ¿Ok, chicos, chicas? Yes. Okay, so vámonos y que tengan good weekend. Thank you for your time. Okay, thank you for your time. See you the next week. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you. Thanks. Bye bye.